El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, José María Martínez Martínez, en conjunto con los presidentes de los grupos parlamentarios, encabezaron la presentación del libro denominado Sistemas Electorales y Partidos Políticos de Dieter Nolen y José Reynoso Núñez, cuarta edición 2022 en el Poder Legislativo. La legisladora Priscila Franco Barba felicitó a José Reynoso Núñez, coautor del libro, y dijo que es a través del sistema electoral que se definen funciones básicas como quienes pueden votar, ser votados, cómo pueden y deben de desarrollarse las campañas de propaganda y de difusión electoral, entre otros. El legislador José María Martínez expresó que los alcances de este libro son fundamentales para el estudio de los sistemas políticos electorales y que ahora es parte de las bases electorales en el país. Brinda también un análisis comparativo entre diferentes países y elabora observaciones sobre la evolución que ha enfrentado el sistema político mexicano. Para quienes nos dedicamos a la política, es importante contar con estudios de esta magnitud, ya que nos permiten, como decía al principio, trascender de la marea de lugares comunes que somos muy dados los políticos para centrarnos en las realidades que enfrentan los sistemas políticos. Por su parte, el diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez mencionó que dicho libro abre la mente y como herramienta se puede aprovechar y tomar conciencia de cómo actuar como político y ciudadano. La diputada Erika Lisbeth Ramírez indicó que para estudiar los sistemas electorales y políticos, este es un libro base. Asimismo, sirve como un manual para las personas interesadas en el tema. Explica paso a paso el sistema. En el turno del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón señaló que son las instituciones de impartición de justicia las que dan certeza, tanto a actores políticos como a la ciudadanía, sobre la celebración de elecciones libres, periódicas y auténticas. Al finalizar, José Reynoso Núñez, coautor del libro, dio una semblanza del origen de su participación en dicho libro. Además, dijo que su desarrollo ayuda a cualquier interesado en la materia a entender la mecánica electoral y política en el país y así también a entender cómo funciona en otros países. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. La diputada Rocío Aguilar Tejada, en su calidad de presidenta de la Bancada de La Paz, así como sus integrantes, presentaron dos iniciativas. La primera busca, en conjunto con el Sistema de Radio y Televisión del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sostener una campaña de carácter fijo que difunda la cultura de paz y la no violencia. La segunda tiene como objetivo solicitar al secretario de Educación Jalisco apoyo para expedir instrucciones a las escuelas de educación básica y de esta forma impulsar los juegos tradicionales, pues son una fuente de transmisión de conocimiento, además de reforzar la campaña de difusión de la paz y prevención de la violencia ya antes mencionada. Que los integrantes de la Bancada por la Paz consideramos pertinente presentar esta iniciativa que instruye al director de Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado para que se implemente una campaña permanente sobre cultura de paz y prevención de las violencias, con el objetivo de informar a la sociedad sobre las formas pacíficas de atender las problemáticas personales, vecinales y comunitarias. Se trata de un magnífico espacio para la difusión y comunicación del trabajo legislativo. El propósito es fortalecer los valores indispensables para la paz y la sana convivencia, como la solidaridad, empatía, cooperación, tolerancia, creatividad, trabajo y trabajo en equipo. Dichas iniciativas consolidarán el proyecto de cultura de paz que las y los legisladores han llevado en continuidad durante esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Informativo Parlamento, Erika Díaz.